Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la iglesia. Monseñor Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense al que Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtieron en un preso político desde agosto de 2022, se ubicó como el único pinolero que aparece en el ranking de las 10 personalidades más destacadas de América Latina, según la más reciente encuesta de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, conocida como SIPGALUP. Sobre Dios, porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo, colocándose en su lugar, tomando las prerrogativas y derechos que solo le corresponden a Dios. El jerarca, quien se resiste al destierro y por eso paga con prisión y aislamiento en una reducida celda del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, Managua, alcanzó un 48% de simpatía. Es de las personalidades más populares de la región. Y sus verdugos, esos que creen que con la cárcel lo aniquilarán, ni siquiera figuran en la lista. Vamos a hablar de el personaje Álvarez. La justicia amañada de los Ortega Murillo condenó a Monseñor Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión. Es el primer obispo nicaragüense encarcelado por la dictadura sandinista y acusado de delitos de traición a la patria por presuntamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. Esa herramienta jurídica fue aprobada para perseguir a los opositores al régimen. La destacada popularidad del líder católico fue uno de los temas más comentados durante esta semana, al igual que la nueva arremetida contra la Iglesia. En el marco del Día de los Difuntos, se conoció que la policía orteguista amenazó con cárcel a sacerdotes y a la feligresía que se atreviera a ir contra la prohibición estatal de celebración de misas en memoria de los muertos. Ninguna eucaristía en los cementerios fue la orden bajada desde el Carmen, de la pareja dictatorial que se autollama cristiana y solidaria. Y perdón y olvido para los que mienten, engañan. Falsos y falsos también como profetas o como pastores, ni perdón ni olvido. La abogada Marta Patricia Molina aseguró que con esa violación a la libertad religiosa se bloqueó la realización de 237 misas en los campos santos del país, en lo que se constituye como una nueva modalidad de ataques contra el catolicismo. Hola, soy Marlene Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Régimen prohíbe misas en los cementerios de Nicaragua por el Día de los Difuntos. Esta vez consultamos con especialistas sobre temas religiosos que analizan esta nueva embestida del orteguismo contra la Iglesia Católica, la que no ha cesado desde 2018. La represión estatal en Nicaragua va escalando a otros niveles. La más reciente medida arbitraria que se conoció fue la prohibición de realizar misas en los cementerios. Los líderes católicos fueron amenazados de previo. Los policías, según la abogada Marta Patricia Molina, se dedicaron a ir parroquia por parroquia para recordarles de forma intimidatoria a los jerarcas que ninguno podía oficiar ninguna misa por los difuntos en sitios públicos. Los policías se presentaron en las parroquias y casas curales desde antes y también el mismo día, el 2 de noviembre. Y lo que dijeron fue, de manera intimidatoria, dijeron a los curas que no podían efectuar las misas ni en los cementerios públicos ni en los privados, y que todo era por órdenes de los jefes policiales, aunque en algunas ocasiones
se presentaron los mismos jefes policiales y también dijeron que eran órdenes superiores. Molina, la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, quien se encuentra en Estados Unidos y habló con Ahora para esta edición, refirió que no hubo templo que se salvara de la prohibición. Los agentes del orteguismo además se dedicaron a hacer rondines para garantizar que la orden superior se cumpliera. Esta fue una prohibición generalizada que obligó a obispos y sacerdotes a quedarse en sus parroquias celebrando las misas. El obispo tijerino de la diócesis de Bluefields, por ejemplo, intentó celebrar en el cementerio, pero la policía no lo permitió. Monseñor Sándigo, obispo de León, hizo una publicación en las redes sociales de su diócesis informando que rezaría el rosario y que también celebraría la misa en el cementerio de Guadalupe, y a la hora se vio obligado a eliminarla. Y tampoco logramos observar al cardenal Leopoldo José, a como lo hace todos los años, celebrar en el Cementerio General de Managua. Tampoco llegó. En total, con esta nueva violación a la libertad religiosa, más de 200 misas habrían sido prohibidas. Una iglesia sobre la que aún pesa una acusación por supuesto lavado de dinero y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez. Responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, las ofrendas que dan, y cualquier momento que se nos pida una información, pues la daremos. Se dejó de celebrar 237 misas aproximadamente en todos los campos santos que conforman el territorio nacional. Esto es una actitud ilegal, inhumana e inconstitucional, una agresión que se suma a las cifras de ataques a la libertad religiosa de Nicaragua. La dictadura no cesa su persecución en contra de la Iglesia Católica, y un mensaje claro que deseo mandar es que debemos continuar denunciando y exponiendo ante la comunidad internacional todas estas arbitrariedades que está cometiendo la administración pública Ortega Murillo. Antes de ese incidente, el informe de Molina recogía que de 2018 a la fecha, al menos 3.240 procesiones habían sido bloqueadas por la tiranía orteguista, la mayoría en el contexto de la Semana Santa o fiestas patronales. Al regresar, seguimos hablando sobre la iglesia, pero ahora enfocados en la popularidad del obispo Álvarez, quien entró en el top 10 de las personalidades con más simpatía en América Latina. La tiranía nicaragüense no ha logrado apagar su voz. Ya volvemos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos, y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Esa voz tan directa y crítica de Monseñor Rolando Álvarez, que la pareja dictatorial de Nicaragua pretendía callar encerrándolo tras las rejas, ha ganado cada vez mayor popularidad en el país, al punto de posicionarse entre las 10 personalidades con mayor reconocimiento en América Latina, según una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup. Monseñor Álvarez, su figura no solo es un reconocimiento a su persona,
como obispo y como ciudadano, sino también a la institución que él representa. Él es un obispo de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica sigue siendo la única institución dentro del país que le está haciendo frente al autoritarismo del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Eso no lo podemos perder de vista. Escuchamos al periodista nicaragüense exiliado en España y especializado en temas religiosos, Israel González Espinosa, a quien no le sorprende ese 48% de simpatía que arropa al obispo, la única figura del panorama nacional que aparece en esa lista encabezada por presidentes o figuras de la oposición latinoamericana. Pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo, porque pretende ser el centro del mundo. González remarca que frente a la integridad y resistencia que ha mostrado el obispo desde agosto de 2022, cuando el régimen Ortega Murillo lo privó arbitrariamente de su libertad, no hay quien pueda hacerle sombra en el país como la persona que atrae mayor simpatía y respeto. La gente ve en Monseñor Rolando una coherencia que no ve, por ejemplo, en los líderes políticos, ni en los periodistas de oposición, ni en muchos otros que se han autoproclamado durante estos 5 años como líderes populares. Ven en la Iglesia Católica, y en específicamente la figura de Monseñor Rolando Álvarez, una referencia de coherencia, una referencia de valentía, una referencia de no violencia frente a un poder autoritario y cruel. Yo siempre suelo decir, Rolando, como obispo y ciudadano judicializado, representa la dignidad y la resistencia no violenta de todo el pueblo de Nicaragua frente a una dictadura cruel e inmoral. Por eso yo creo que es muy importante que el pueblo de Nicaragua siga valorando de forma tan alta a la figura de Monseñor Rolando Álvarez, porque reconoce también en él, en esa iglesia, en esos obispos y en esos sacerdotes, en los religiosos, en las religiosas y en los laicos que están en las parroquias sufriendo asedio, persecución, que se le viven a sus sacerdotes, que obligan a los sacerdotes a encerrarse en las parroquias sin posibilidad de permitirles ejercer el libre ejercicio de sus derechos como ciudadanos del país y como creyentes. Ven figuras de referencia y de coherencia en tiempos turbulentos. El obispo Álvarez es el único religioso que permanece en prisión en Nicaragua después del destierro de 12 sacerdotes a Roma, aunque en las cárceles del país aún hay cerca de 80 personas presas políticas. La Iglesia es la institución que más ha sufrido persecución. Entidades religiosas, universidades, congregaciones han sido expulsadas o aniquiladas en la nación. Inclusive, a casi una veintena de religiosos se les eliminó su nacionalidad nica, entre estos el obispo Silvio Báez y el reo de conciencia de mayor peso para la dictadura, el obispo Rolando Álvarez. El régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo jamás han comprendido el fenómeno religioso en Nicaragua. Nunca han entendido que a mayor ataque a la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos y religiosas, en realidad se está pegando un tiro en los pies a sí mismo. La gente, cuando se les ataca la fe, lo que hace es acuerparse y hacer piña en torno a la figura de los sacerdotes y de los obispos. Esto se vio en los años 80, cuando el gobierno, por medio de gente, intentó crear divisiones dentro de la propia iglesia y no pudo hacerlo. Y ahora lo vemos que intenta destruir la presencia pública de la iglesia, pero lo que hace con esta persecución, y lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia en los regímenes como el nazi, después en el régimen comunista de los países de Europa Occidental, lo hemos visto también en Cuba. Luego de la persecución hay un renacimiento de la fe en estos países, y esto es lo que va a pasar. Luego del orteguismo va a venir un periodo de florecimiento de la fe cristiana.
Desde el traslado a la Modelo del obispo Álvarez el 9 de febrero de este año, solo una vez se le ha mostrado públicamente, el 25 de marzo. Desde esa fecha, no se sabe más sobre él. Ellos son su propio mundo. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo, de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.